El Real Madrid se llevó la victoria de la Fonteta al derrotar a Valencia Basket por 70-88 tras una gran segunda mitad. En un inicio de partido marcado por el acierto de ambos conjuntos desde el 6-75, Durricam golpeaba primero. La réplica la daba un inspiradísimo Sergio Llull, autor de 5 triples, 4 de ellos en el primer cuarto. En el segundo periodo volvió a las canchas el pívot Oñen Kuzmic tras casi un año entero de baja por lesión. El choque era un toma y daca y Valencia Basket mantenía el partido igualado con el poderío de sus interiores. Dublevic dejaba este bestial mate penetrando por el medio de la zona y comiéndose la canasta. Aunque serían los de Pablo Lasso los que se irían por delante al descanso con los buenos minutos de Anthony Randolph, 41-45 tras los primeros 20 minutos. Y en la reanudación el Real Madrid puso tierra de por medio con la pólvora de Coser Carroll y de un Llull que seguía maravillando. Extraordinario triple a una pierna al límite de la posesión. Y con una defensa muy sólida cogía rápidamente una ventaja de 20 puntos. Tapón de Tavares al intento de canasta de Vives. Los locales no dieron su brazo a torcer y con los triples de Durnekan, Vives y Van Rossum llegaron a ponerse a 9 puntos. Pero bajo la dirección de Campazzo, los blancos cerraron el encuentro que acabó con un triple lejanísimo del argentino desde el logo de la Liga Endesa. Segunda victoria del Real Madrid que gracias a este lanzamiento alcanza lo más alto de la tabla.